¿A quién tenemos acá como panorama de fondo? Baby Doc, justamente nos vamos al Caribe para hablarles de lo que está sucediendo en este país. Ahí hablamos de Haití, hay muchísima expectativa, indignación también a ratos, polémica. El colectivo contra la impunidad está agrupando, lo sigue haciendo, a las víctimas de la dictadura de Duvalier. Ellos han expresado que su muerte no puede ser una excusa para poder perpetuar la impunidad. Ellos han hablado, lo dijeron en un comunicado, donde señalaron: el juicio contra los crímenes de lesa humanidad debe continuar para que sean condenados los colaboradores que ejecutaron las órdenes del tirano. Vamos a conocer a propósito la historia de uno de los presos políticos torturados durante el régimen de Duvalier. City Soleil, además de ser el barrio con mayor pobreza extrema de Haití, guarda otra historia. Aquí están los restos de la cárcel Fort de Moch, donde el dictador Jean-Claude Duvalier desaparecía a sus presos políticos. Robert Duval fue uno de los pocos que sobrevivió. Empieza desde ahí dentro hasta allá. Esa cárcel era principalmente el infierno de los hombres, lo que lo llamamos nosotros. Fue una maniobra que hicieron el pueblo invadir para que no tengamos la memoria de lo que ha pasado. Pero Robert se encarga de recordarlo. Las viviendas improvisadas arropan la infraestructura de uno de los sitios más sangrientos del régimen de Duvalier. No hay cifras de cuántos fueron asesinados en este lugar. Los niños crecen sobre los lamentos de aquellos que se atrevieron a levantar su voz en contra de la dictadura. Había 5 celdas de un lado y 5 celdas del otro, y eso era el corredor. 17 meses estuvo preso. Robert fue detenido cuando tenía 22 años al llegar de Canadá de estudiar economía. Aún no sabe la razón. Quizás escuchar los movimientos de jóvenes que cuestionaban en el exterior lo que ocurría no solamente en Haití, sino en Latinoamérica. Dictaduras apoyadas por Estados Unidos y sus aliados para exterminar a las organizaciones populares. Un metro, dos, tres, 4 metros. Y todo el mundo estaba en esta celda, 40 de nosotros. Éramos todos desnudos, ¿ok? Y todo el tiempo. Y así hacíamos la prisión. El camino lleva al lugar donde medio muertos llevaban a los presos y los lanzaban a un pozo. El llanto era una de las mayores torturas. Duvalier firmó un acuerdo de no fusilamiento y empleó otros métodos: la muerte lenta por tratos crueles. Traían mucha gente, hacían una fosa común y lo mataban y caían adentro de la fosa común. El hecho de que Duvalier se murió, ahora el pueblo ya se está liberando. Porque todo el tiempo que estaba ahí, tienes que saber que tenían miedo todavía. Hace un año los haitianos que invadieron la zona de la cárcel consiguieron acá restos humanos. Es una fosa común, pero no existe una comisión formal por parte del Estado que investigue los hechos de la dictadura de Duvalier.